Hola, bienvenidos a mi canal Ruby Net Crochet Tejido. En este tutorial le voy a mostrar cómo hacer este precioso cuellito. Hace juego con el gorro que hice anteriormente. Son bien fáciles de hacer, espero que les guste, que prueben a hacerlo. Y aquí les dejo la lista de materiales que van a necesitar para realizarlo. Si no están suscritas en mi canal, por favor suscríbanse y le dan a la campanita, así les llegan las notificaciones cada vez que yo suba un video. Acuérdense que yo hago mi video en español y en inglés. Si les llega algún video en inglés y quieren verlo en español, vayan a la página principal de mi canal que van a encontrar la versión de ese video en español ahí. Quería mencionarle que este jueguito es para un niño o una niña de 3 a 10 años más o menos, que se puede hacer más pequeño, más grande. Yo pienso hacer un juego para adultos, así no tienen que hacer ningún cambio a este. Si lo quieren más grande, van a ese video, que ya sería próximamente después de este, para que hagan para adulto. Si no han visto el tutorial del gorro, yo les voy a dejar un enlace, van a ver una I, le dan a la I y lo va a llevar al enlace del gorro. También otro enlace voy a dejar de otros juegos de cuellos y gorro que he hecho, que también tengo en una carpeta. Todos esos videos están juntos en español. Para hacer este cuello que hace de juego con el gorrito que hice anteriormente, voy a utilizar estos sobrantes de lana. Este es el que me quedó del gorro, pero yo no creo que es suficiente y no tengo otra bola de esta para hacer el cuello. Entonces voy a utilizarlo con una combinación de esta lana acrílica también, media 4, dos son media 4. Esta tiene mixta con lana, pero esta es acrílica. Entonces voy a combinar esos dos. Un contador de vuelta o papel y lápiz para llevar las cuentas de las vueltas. Un marcador. Estas agujas que yo tengo aquí son de 4.5 milímetros. Cuando yo hice el gorro mencioné que iba a hacer el cuello, que a lo mejor utilizaba unas de 5 milímetros. Y decidí utilizar las de 4.5 para que me quede el diseño del mismo tamaño. Van a necesitar agujas de tapicería y tijera y cinta de medir si quieren llevarse por medidas. Para comenzar voy a hacerlo con la lana del sobrante del gorro. Tengo 39 gramos, en total la bola era de 80 y el gorro se llevó las que faltan, serían 41 gramos. Y entonces, a lo mejor con esta me da, a lo mejor con esta haciéndolo un poquito más corto así, me da para el cuello, con este color solamente, quedaría muy bonito. Entonces yo voy a dejar una colita suficientemente larga para montar 80 puntos. Lo va a hacer de 80. Y entonces voy a envolver aquí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y 20. 20 y 20, 40. Y ya esos 40 lo doblo aquí así. Son 80, dejando una colita más para el 81 para cerrar la circunferencia y siempre para perder. Voy a envolver aquí en mi dedo. Esta es la lana que viene de la bola. La envuelvo así que quede arriba. Si quieren la sacan esa gasita y pasan y cogen esa hebra y hacen su nudo corredizo. Así es la manera más fácil. Aquí yo voy a hacer el monte de los puntos con la cola larga. Ustedes lo pueden hacer de la manera que se sientan más cómodos haciéndolo. Y van a montar sus puntos. Ahora, si están usando unas agujas de 5 milímetros, pueden montar de 72 a 76 puntos. Yo como estoy usando de 4.5 milímetros, voy a montar 80, que es la parte así de arriba del gorro. Aquí monté 84, entonces va a quedar más o menos por aquí así, de este ancho. Así. Un poquito menos que el gorro, 4 puntos menos que el gorro. Entonces así voy a seguir hasta tener 81 puntos. Y aquí ya tengo los 81 puntos. Ahora voy a cerrar la circunferencia, asegurarme que no esté torcido, que esté todo bien aquí.
Así. Yo no hice un nudo aquí todavía. Si ustedes van a tejer esto y lo quieren hacer con aguja recta, lo pueden hacer. Yo les voy a dejar el enlace aquí donde yo tejí la puntada con agujas rectas de ida y vuelta, porque esta va a ser circular. Ustedes la pueden hacer de ida y vuelta, que queda exactamente igual. Lo que se hace la puntada un poquito diferente. Entonces, yo les voy a dejar aquí el enlace. Y van a ver una I, le dan a la I y lo llevan. Y ustedes lo pueden hacer recto y después escocerlo en los lados así. Y ya hacen su cuellito también, como mismo el gorro. Pero entonces si lo están tejiendo así recto, sí tienen que hacer un nudo para asegurar ese último punto. Pero yo como lo voy a hacer circular, voy a pasar este a esta aguja. Este lo voy a sujetar aquí para que no se me salga, porque estas agujas son un poquito resbaladizas. Voy a agrandar ese último que hice. Y lo voy a pasar por aquí. Voy a alar la hebra de la bola. Voy a venir aquí y con la colita y esa hebra voy a hacer un nudo bien apretado. Entre más apretado mejor. Yo no lo voy a apretar porque tengo que hacer esto en inglés. Pero ustedes lo van a alar, lo van a apretar bien y ya le queda la circunferencia cerrada. Pasan este punto nuevamente para la aguja y ya ponen su marcador y ya están listos para comenzar la Ahora vamos vuelta a número 1. comenzar con la puntada y es una puntada facilísima. Es la repetición de 8 vueltas y el punto es múltiple de 4. Entonces lo que se hace en la vuelta 1 se hace en la 2, lo que se hace en la 3 se hace en la 4, lo que se hace en la 5 se hace en la 6 y lo que se hace en la 7 se hace en la vuelta número 8. Es facilísima. Entonces vamos a comenzar en la vuelta número 1 con 2 derecho y 2 revés. Yo no voy a hacer punto de borde porque nos va a quedar así como se ve aquí. ¿Ve? Queda muy bonito. Y 2 revés. Dos derecho. Y dos revés. Y comienzan con dos puntos del derecho y al final van a terminar con dos puntos del revés. Y esa es la vuelta Ya número 1. terminé la primera vuelta, la segunda vuelta es exactamente igual. Van a hacer dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés. Hasta el final, que van a terminar exactamente igual con dos puntos del revés. Terminé la vuelta número 2. Para la 3, vamos a comenzar a correr los puntos. Vamos a comenzar solamente con un punto del derecho. Es el cambio que se hace. Y ya los demás son dos revés, dos derechos. Dos revés, dos derechos. Dos revés y al final van a terminar con un punto del derecho. Solamente van a correr el primer punto. Ese punto de derecho aquí, el segundo, lo van a correr al final. Y eso es lo que hace que la puntada quede diagonalmente. Entonces van a seguir con el 2x2 hasta el final que tejen un derecho. Se comienzan con un derecho y terminan con un Terminé la derecho. tercera vuelta, la cuarta es exactamente igual. Teje un derecho y entonces ahora revés del revés y derecho del derecho, como les toca. Así van a seguir hasta el final de esta cuarta Terminé la vuelta. vuelta número 4, voy a comenzar las 5 y yo he ido marcando las vueltas porque tengo que asegurarme que son 8 vueltas que tengo que hacer para una repetición completa. Entonces voy a comenzar con dos puntos del revés. Lo que estamos haciendo es corriendo los puntos, ¿ve? Los vamos corriendo hacia el lado. Y ahora dos derechos. Dos revés. Y dos derechos. Y comienzan con dos puntos del revés y van a terminar con dos puntos del derecho al final. Terminé la vuelta número 5, la 6 exactamente igual. Dos revés y dos derechos. Dos revés y dos derechos hasta el final.
Así van a seguir con dos revés y dos derechos. Comienzan con dos revés y terminan con dos puntos del derecho. Terminé la vuelta número 6. Las 7 van a comenzar con un revés. Y ahora dos derechos. Solamente por cambiar esos dos puntos en la vuelta 3 y en la vuelta 7, que cambian a un solo punto del derecho para comenzar y en esta un solo del revés para comenzar, ya eso es lo que crea la puntada. Así de fácil. Así que un revés, dos derechos. Dos revés. Y cuando estén tejiendo, no se pueden guiar, si dejan el trabajo, por los puntos que le toca. Porque, por ejemplo, aquí a mí me toca dos puntos del derecho y este que está aquí es del revés y este que está aquí es del derecho. Entonces tienen que guiarse por la vuelta que estén tejiendo. Por eso tienen que llevar cuenta de la vuelta para así saber, o se fijan al principio cómo comenzaron y entonces ya saben. Entonces es bien fácil para guiarse. Terminen esta vuelta aquí y nos vemos ya para hacer la última vuelta, que es la número 8. Ahora voy a trabajar en la vuelta número 8 y es igual que la vuelta número 7. Comienzan con un revés y entonces trabajan el punto, como lo ven, dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés y terminan al final, hacen dos derechos y un punto del revés antes de llegar al marcador. Aquí ya terminé la vuelta número 8 y esas son las 8 vueltas que van a repetir hasta tener el largo deseado. Ahora, si ustedes van a cambiar de color de lana como yo, entonces les voy a mostrar cómo van a hacer el cambio solamente en los primeros puntos, porque las repeticiones que van a hacer es exactamente igual a la que hicieron hasta ahora de esas 8 vueltas. Yo les he dejado aquí cada vuelta lo que tienen que hacer, entonces ustedes siguen igual hasta tener el largo deseado para su cuello. Yo pesé esto que me queda aquí para ver si midiendo esta parte y pesando esta tengo suficientemente lana aquí para el largo, pero no, porque esto me mide pulgada y media y me llevé 10 gramos, así que entonces me vienen saliendo 10 gramos más, serían 3 pulgadas. Y 10 más serían 4 y media, unas 5 pulgadas y pico me viene saliendo de ancho. Y tiene que ser más ancho que eso porque más o menos así es demasiado estrecho. Entonces sí voy a utilizar este para hacer el cambio del color y darle más de largo. Entonces yo este cuellito que tengo aquí lo voy a medir. Este yo lo hice anteriormente. Si no han visto el video de este, yo le voy a dejar el enlace aquí de este y de este gorrito. Este es otro juego que yo hice para William. Tan precioso y son bien fáciles de realizar también. Y entonces, déjame medir. Este mide 7 pulgadas, entonces más o menos de 7 a 7 pulgadas y media este yo voy a hacer y por eso tengo que utilizar el otro color para que me dé de este mismo largo. En verdad que quedan maravillosos. Entonces, para hacer el cambio de color, yo voy a cortar esta lana según voy cambiando y voy a hacer una lista de este color, una de este. O a lo mejor busco algo más colorido, no sé. Déjenme ver. Aunque esto se ve muy bonito junto. Y hago una repetición de esta, una de esta, una de esta. En total 5 repeticiones con 3 de esta y 2 de esta. Más o menos. Okay. Entonces, para cambiar, yo cojo la hebra, esta. La pongo de este lado en este dedo. Y este nuevo. Vengo y hago mi primer punto del derecho con él. Así, con esa hebra aquí. Dejando una colita para perder. Y ya voy a atrapar aquí. Ahora cuando vaya a ser el segundo, vengo aquí y paso esa hebra entre la aguja
de la mano izquierda, la mano derecha, entre las agujas, y cuando envuelvo aquí, levanto ese y ya tejo, y ya ese va a quedar atrapado ahí. Lo suelto, vengo aquí, hebra hacia adelante, tejo mis dos puntos del revés. Nuevamente cojo ese, dejando la hebrita ese, este, suelta, lo voy a atrapar nuevamente, vengo aquí, hebra hacia atrás, tejo este del derecho, pongo esa hebra entre las dos agujas, y al envolver aquí, ya este de aquí va a sujetar ese punto, levanto y paso, y ya lo suelto y tejo este. Y ya puedo cortar ese hilo que está más o menos atrapado ahí en varios puntos, y ya después es perder esa colita. Entonces ahora voy a seguir con este, tejo una repetición completa, y después de la misma manera cambio a este, y así voy cambiando de ida y vuelta hasta tener el largo deseado. No tienen que hacer una repetición completa con esta, pueden hacer 4 vueltas y entonces hacer una y media con esta otra media y la otra una y media con esta, y ya terminaría. Eso es a gusto de ustedes, ustedes pueden ir cambiando según van tejiendo. Y si quieren lo pueden hacer de un solo color si tienen lana suficiente. Si yo tuviera otra bola igual que esta, la hiciera completa de un solo color, pero no tengo más. Entonces nos vemos aquí para mostrarles el progreso. Aquí quería mostrarles que cuando terminen esta primera vuelta con el cambio, halen esta colita que le quedó de esta, lo halan un poco para que cierren un poco la separación. Igual cuando tejen el primer punto, halan la colita de esta y ya cierra bien esa separación. Y ya cuando ustedes vayan a coser, ¿ve? Lo cierran bien y ya no se ve ningún hoyito ni nada. Entonces ya siguen tejiendo como le toca la puntada. Así se ve hasta ahora. Con la combinación de los dos colores se ve precioso. Me gusta cómo se ven esos dos colores que escogí juntos. Se ven preciosos. Precioso, hace un contraste maravilloso. Entonces voy a seguir. Me faltan 3 motivos más. Uno de este color, uno de este y otro más de este. Ya aquí tengo el largo deseado y miren qué precioso se ve el cuellito. Hice una vuelta más, hice una vuelta, la repetición de la vuelta número 1 aquí para terminar. Ahora voy a bajar los puntos y los voy a bajar con todos los puntos del derecho. Voy a hacer un punto del derecho, voy a hacer otro punto del derecho y voy a pasar ese primero por arriba de ese segundo. Voy a hacer otro punto del derecho y voy a pasar ese que está atrás por arriba de ese. Y así voy a bajar todos los puntos hasta el final. Yo hice esa vuelta extra para cuando yo bajara los puntos me quedara del mismo largo esta franja de aquí que esta de aquí, porque acuérdense que uno monta los puntos y ya tiene punto en la aguja cuando comienza. Entonces es casi como si fuera una vuelta, entonces así me va a quedar parejo las dos franjas.
Ahora voy a perder el resto de estas colitas por dentro, asegurarlas bien. Y entonces ya les muestro el resultado final. Tengo estas colitas para perder aquí. Bueno, así queda el cuellito y miren qué maravilloso, con una textura preciosa, una buena elasticidad. Me encanta, absolutamente me encanta la combinación de los colores perfecta. Esto fue lo que me quedó de la bola de hilo. Acuérdense que hice el gorro, hice el cuello con un poquito de color de acento, dio suficiente para el juego. Y eran 85 gramos, me parece que era la bola. Déjame ver. De 80 a 85 gramos. 80 gramos era la bola y me dio para el juego usando un poquito de color de acento. Si hubiera sido una bola de 100 gramos, hubiera dado para el juego completo el color entero. De verdad que me encanta. Aquí me quedaron 13 gramos. Entonces, en el próximo video les voy a mostrar cómo hacerlo para adulto con la combinación de tres colores, porque de verdad que me encanta cómo se ve el cuellito. Bueno, espero que les guste, que prueben hacerlo, que le den al dedito arriba si les gustó, que se suscriban a mi canal si no están suscritas, y si hacen este maravilloso cuello o el juego o cualquiera de mis diseños, de mis proyectos, me pueden mandar foto mediante la página de Facebook Rubinette Crochet y Tejido o mi Instagram Rubinette Crochet y Tejido. Por favor, compartan mis videos con familiares y amistades, así me ayudan a crecer aquí en YouTube. Les deseo un bello día. Chao.